Muy buenos días amigos, para el canal La Cocina de Joselo en el YouTube. El día de hoy vamos a preparar un pollo a la cerveza. Un pollo a la cerveza cuyos ingredientes son, pues, el pollo obviamente, tomate natural, tomate frito, media cebolla, pimentón dulce y colorante amarillo. La mezcla de estos dos le dará un color que junto al tomate frito, pues, es el color que vamos a buscar con este plato de pollo a la cerveza. Además vamos a añadir perejil, julivert y tomillo, además de lo que siempre uso en casa, que es el orégano, la oreja, comino, pimienta y sal. La salsa del pollo a la cerveza llevará pimientos. En este caso tengo congelados pimiento rojo y pimiento verde. Pues una vez dados los ingredientes, bueno, y la cerveza obviamente, ¿no? Es una lata de cerveza, la cual en plena cocción se irá evaporando el alcohol, pero dejará el efecto de una chicha de jora, ese saborcito norteño. Pues vamos a macerar el pollo con sal, pimienta y un poco de vinagre, que era el otro ingrediente que me faltaba. Una vez que hayamos dejado por un tiempo, mientras voy haciendo el arroz blanco graneado, pues iré picando la cebolla para irla dorando junto al ajo. Una vez que esté macerado este pollo, estas presas de pollo, las doraré en la cazuela u olla con aceite. Las retiraré y sobre ese aceite haré todos los aderezos de mi salsa. Bueno, pues amigos, han pasado 10 minutos de haber macerado mi pollo, las piezas de pollo, con este chorro de vinagre, con orégano, cuanto más especies, a mí me sale mucho más rica la comida, con tomillo. Tomillo es riquísimo para el pollo y la carne, con perejil, generosamente. Y ahora, pues esto ya está 10 minutos. Voy a lavar las manos y le voy a añadir pimentón dulce para darle este color y para darle colorante alimentario que no tiene ningún sabor. Poco de pimienta, un poco de comino. Una vez más, las manos limpias harán la mezcla que deseamos. Pues ahora sí, una última lavada de manos. Después de comer una comida de estas, pues hay que cepillarse bien los dientes. Bueno, pues aquí tenemos ya la cacerola calentando, la cual voy a añadir aceite generosamente. Esto calentará muy rápido porque la olla o cacerola ya estaba calentando. Pues vamos a sellar nuestro pollo. Entonces nosotros vamos picando, esto va a sellar por los dos lados, así que vamos a ir picando la cebolla. Aquí ven mi cebolla, mi media cebolla ya picada, el equivalente a 2 dientes de ajo. Y ahora nos vamos, pues, una vez que nuestras presas de pollo están selladas, ya le hemos dado la vuelta,
pues simplemente vamos a retirarlo. Lo retiramos nuevamente, vuelven al pire donde lo teníamos macerando. Simplemente hemos querido sellarlo. Esto reposa aquí un momento. Nosotros nos vamos a añadir nuestra cebolla y nuestro ajo. Usamos un cucharón de madera, bueno, este largo para no quemarme. Y sobre este mismo aceite vamos a pochar, a cocinar nuestra cebolla con el ajo. Nuestra cebolla con el ajo. Vamos a sacar toda la cebolla que se ha quedado en la tabla. Y listo. Ahí a fuego lento se irá cocinando. Mientras tanto, pues yo voy a ir picando el tomate. Cuando lo tenga picado y listo, pues lo añadiré aquí con la salsa de tomate frito. Bueno, ya pues voy. Aquí está un tomate y medio. Hemos procurado picarlo finamente. Hemos procurado. Vamos a dejar que cocine y se suelte el tomate. Yo le voy a añadir ahora el tomate frito. Y mire, en búsqueda de mi pimiento rojo y verde, puede ser cualquier color, incluso hay amarillo, pero ya que lo tengo congelado, pues lo traeré. Como les dije, el pimiento lo tengo congelado porque solamente necesito poco. Entonces yo voy congelando todo, esto se irá soltando y se irá cocinando el tomate y haciéndome más caldosa esta salsa antes de añadirle la cerveza. Vamos a dejar que se descongele ahí mientras el resto sigue cocinándose y ya volvemos. Bueno, pues amigos, aquí tenemos una lata de cerveza y ya hemos comprobado que tanto el pimiento como la cebolla y el tomate están pochadas, están cocidas. Vamos a añadirle la cerveza para que a fuego fuerte, cual vamos a subir, elimine todo el alcohol. Y una vez que esté desvanecido el alcohol del contenido de esta lata de cerveza, pues añadiremos las presas de pollo para que terminen de cocerse. Vamos a probar la sal. El sabor está bien, pero nos falta sal. Así que nos vamos a nuestra salera. Lo podemos hacer con una guarnición de arroz o de patatas o papa. Yo, como buen peruano, no dejo el arroz, aunque me gustaría hacerlo con papa y arroz. Miren la salsa como queda, como se va evaporando el alcohol. Cuando el olor de nuestra olla deje de oler a cerveza, añadiremos pues nuestras presas de pollo. Voy a dejar unos 2, 3, 4, 5 minutos, 5 minutos como máximo, para que se siga. Bueno, pues ya hemos comprobado que la salsa no tiene sabor a alcohol por la cerveza. Vamos a añadir pues nuestras presas de pollo. Ahora sí,
para que se convierta en pollo a la cerveza. Todo este caldo que tiene esta olla no es de cerveza, es todo el jugo del tomate, el pimiento, el tomate frito. Y duerman ahí un momento y voy a tapar la olla. Pero también voy a agregar este caldito del macerado. Y listo. Esto va a quedar aquí para chuparse los dedos. Se había dicho que estoy haciendo mi guarnición de arroz para comer este pollo a la cerveza a mi estilo, a mi manera. Pues lo voy a tapar. Voy a bajar el fuego. Y dejaré bueno, pues amigos, aquí terminamos ya. Tenemos la presentación final de nuestro pollo a la cerveza, que acompañaremos esta vez con una ensalada de tomate y lechuga y nuestra guarnición de arroz. Con esto nos despedimos. Hasta pronto.